Existen preguntas que deberían responderse obligatoriamente, pero hoy me tocó responderlas. Sí, sé que hay personas más capacitadas para poder responderlas, pero como es mi canal, se chingan. Hoy tendrán que soportarme. Get over here. Hola, yo soy Flowers, descubridor de las galletas de ajo. Si alguna vez las has comido, pues fue gracias a mí. Hoy responderé sus incógnitas. Sí, tengo que responderlas. Tengo que compartir sabiduría. No soy egoísta. Para esto, coloqué una casilla de preguntas en Instagram. Así que vamos a responderlas. Comencemos. Hoy presentamos preguntas de Instagram. Hasta que por fin. Pregunta número uno. ¿Por qué las ranas vuelan? Porque es ranave voladora. Pregunta número 2. Si fueras un sabor de helado, ¿cuál sería? Estadísticamente, la fruta más chupada del mundo es el mango. Imagínate un helado sabor a mango. Sí, doblemente chupado. Eso me prende. Pregunta número 3. ¿Por qué me quieres hacer un sticker de Twitch? Pero no me jodas. ¿Cómo no quieres que te haga un sticker si mira esta pendejada? ¿No crees que es muy tentador para alguien? Para alguien que de verdad te haga un sticker ahí encima en Twitch y lo publique. Mira lo que voy a hacer. Mira. A ver, ¿dónde? ¿Cómo quedó? Ahí está. Ahí vas a quedar. Y si no se ve bien, ahí está la imagen. Ahí está, ¿eh? Yo sé que me van a dar la razón para hacer un emote de esta vaina. ¿Por qué quisiste hacer directos y grabar en otras plataformas? ¡Oh, qué calor hace! Pero bueno, vamos a responder. Directos, en vivos, porque es mi forma de conseguir amistades. En mis cercanías no hay con quien yo comparta algo que me guste a mí. ¿Y qué mejor manera de crear y formar amistades con personas lejanas que por medio del internet? Actualmente es un poco más seguro, pero obviamente siempre con cuidado. Y Twitch me ha dado eso, amistades y seguridad. Quizá muchos no saben de que mi madre, cuando yo era joven, me revisaba el celular y las redes sociales de vez en cuando. Obviamente no era tan estricta, pero me lo revisaba. ¿A ti alguna vez te ha revisado las redes sociales tu madre? Es una forma de cuidarnos y pues a esa edad está muy bien que los padres lo hagan. Comprendan a sus padres en ese punto, ¿eh? Ya grabar en otras plataformas era algo que quería hace tiempo. Por ejemplo, que en YouTube, desde la época dorada de YouTube, eso es ya más que obvio para mí. Viendo a muchos creadores crecer, a mí me gustó hacerlo. A mí me gustó eso de crear contenido y pues M aquí. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si Will Smith se enfrenta con Doña Florinda? A ver, la pregunta aquí es, ¿de verdad leíste el manga de La Vecindad del Chavo? O algo más exacto, ¿has leído el OVA de Doña Florinda? Donde ahí describen el poder cuántico que tiene Doña Florinda, sin contar de que ella es capaz de invocar a Kiko y sumando el poder de Profesor Girafales. Lo único que te diré es de que te leas el manga. Nada más, nada más. Yo sé que tú puedes. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿El budín es el mejor vegetal? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Cómo que el mejor vegetal? Solo pensarlo ya. Como que. Se me altera el culo. Esa misma tarde, yo estaba pensativo de lo que me habían dicho del budín de vegetales. Esta creación del ser humano, esta horrible creación. Así que esto es lo que pasó cuando averigüé su existencia. Google, imágenes de budín de verduras. Uno, aquí tienes algunas recetas. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido atracción sexual por alguien del mismo género que tú? La verdad, espero haber resuelto alguna de sus incógnitas, de sus preguntitas y de sus preguntontas. Yo me he cansado, pero aún no me he casado. Dato extra, antes yo creía que yo me iba a enamorar de muy joven. Lastimosamente, eso no se pudo. O sea, yo sí me enamoré, pero la otra persona no. Refe. A ti también te va a pasar eso. A ti también te va a pasar eso. Son pocos los casos en los cuales tú te quedas con tu primer amor. Un amor juvenil. Así que sigue soñando. No te aferres a las cosas. Pon en primer lugar tu salud mental y tu familia. Y si tienes una horrible familia, pues F. Y recuerda esto. Si tu novio no te mama el culo,
no te ama. Lo escuché de un filósofo llamado Bugs Bunny. Por favor, no te olvides de compartir este video con alguien que le pueda gustar. Nunca comas lápiz labial por más de que huela rico, no sabe dulce. Un amigo me lo contó. Recuerda de que subo videos casi todos los días. No, mentira, no. Pero suscríbete si te gustó el video. Y si no, comenta y dime, vete a la mierda. Todos en los comentarios. No, mentira, no me digan eso, me voy a sentir mal. Díganme, ¡Flower! Te doy una idea de video. ¡Wow! Haz esto ya. Y obviamente no lo voy a leer. No, mentira, sí leo. Nos vemos en Twitch, que siempre hago directos. Sí, también soy streamer. Cuiden a sus madres. Denle like al fucking video, que siempre haya más vistas que likes. Denle like. Denle like. Te mando un beso sensual en tu Anuel. Ay, ah. Mojadito. Y nos vemos en el próximo video de YouTube. Bye bye, babies. Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección. Lamentablemente también murió. Ni detalle.